¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de fracciones y ahora hablaremos de cómo representar o cómo ubicar una fracción en la recta numérica. Y lo primero pues es dibujar la recta numérica. Aquí dibujé tres rectas porque vamos a ubicar los números. Dos tercios. Aquí vamos a representar dos tercios o a ubicar ese número en esta recta. Aquí vamos a ubicar trece tercios y aquí vamos a ubicar el número dos quintos. Como ya hablamos de esto en un video anterior de cómo se de qué es una fracción o cómo se grafica, pues vamos a recordar que el número de abajo, o sea, el denominador, es el número de partes iguales en que se divide la unidad o el conjunto, y el número de arriba, o sea, el numerador, es el número de partes que se toman. Entonces, esta, esta palabra igual la escribí más grande que todas porque eso es lo que tenemos que tener claro. La unidad se debe dividir en partes iguales. Entonces, siempre primero miramos el denominador. En este caso, el denominador es 3. ¿Qué quiere decir? Que cada unidad de estas la tenemos que dividir en tres partes iguales. Entonces, voy a dividir la primera unidad, que es desde el 0 hasta el 1, la voy a dividir en tres partes iguales. Esto generalmente se hace con rayitas. Aquí la primera unidad, que es esta. Nos quedó dividida en una, dos y tres partes iguales, eso mismo voy a hacer con las otras. Eh, ya vamos a ver que no había necesidad, pero voy a hacer lo mismo con las otras. Esta sería mi segunda unidad, también la voy a dividir en tres partes iguales y lo mismo voy a hacer con la tercera unidad, con la cuarta unidad y bueno, la quinta ya no la voy a dividir. Entonces... El número 3 es el número de partes iguales en que se divide la unidad, entonces cada unidad la dividimos en 3. Ahora el número de arriba es, las, es el número de partes que se toman. O sea, tomamos dos de esas partes. Borro esto y siempre se empieza a contar desde el número 0, pero el número 0 se cuenta como 0. Entonces 0, una parte y dos partes. Como aquí llegamos a que estas son las dos partes, quiere decir que este aquí está ubicado el número dos tercios. ¿Por qué? Porque seleccionamos dos de las tres en las que habíamos dividido la unidad. Vamos a ver esto mismo con este ejemplo. Aquí también se tiene que dividir la unidad en tres partes iguales. Voy a dividirlo aquí de rapidez: tres partes, tres partes, tres partes, y así. Hacemos lo mismo con todas las unidades, pero en este caso ya no tenemos que seleccionar poquitas, como aquí. Aquí tenemos que seleccionar de las partes, tenemos que seleccionar 13 de esas partes. Nuevamente empezamos a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Hasta ahí me dieron las 13 partes. ¿Qué quiere decir? Que aquí está ubicado el número 13 tercios. Aquí si ustedes observan ya la unidad no hay que dividirla en tres partes iguales. O sea, ya no vamos a hacer la división aquí. Tenemos que dividirla en dos partes iguales. Entonces buscamos, tratamos de hacerlo pues lo mejor posible. Entonces aquí esta unidad que es la primera, esta unidad la dividimos en dos partes iguales. Que más o menos me da aquí, entonces una parte y dos partes. Lo mismo voy a hacer con las siguientes unidades: esta que es la segunda unidad, la divido también en dos partes iguales, una y dos. La siguiente unidad también la divido en dos partes iguales, y así hago con todas. Bueno, aquí no lo voy a hacer. Una vez que ya dividimos en dos partes iguales, ahora voy, borro aquí otra vez y seleccionamos cinco de esas partes. Empezamos a contar desde el cero: cero. 1, 2, 3, 4 y 5. Obviamente estas montañitas que yo estoy haciendo no hay necesidad de hacerlas, es simplemente por la explicación. Y entonces aquí donde terminamos el 5 está ubicado el número 5 medios. Que si nosotros quisiéramos verificar al hacer la división 5 dividido en dos, da 2 da 2,5, o sea un poquito más adelante de 2. 13 dividido en 3 da 4,3, que es un poquito más adelante del 4, y así podemos hacer con el número 2 tercios. Pero para los que ya están en bachillerato vamos a ver qué pasa si los números son negativos. También dibujamos nuestra recta numérica con positivos y negativos y vamos a ubicar, por ejemplo, el número menos 3 medios. Entonces dividimos las unidades en dos partes iguales. En este caso, como este número es negativo ya no se van a dividir las unidades positivas sino las unidades negativas. Empezando desde el 0, aquí dividimos en dos partes iguales. La siguiente unidad también la dividimos en dos partes iguales y podríamos hacer con las demás unidades si ustedes dibujaron la recta más grande y simplemente pues se cuenta pero hacia los negativos entonces vamos a contar tres de esas mitades siempre empezamos contando desde el número cero entonces ya sería cero menos una mitad menos dos y menos tres aquí terminamos o sea que aquí está ubicado el número menos tres medios una aclaración qué pasaría si por ejemplo tuviéramos que ubicar el número cinco novenos sí para dividir la unidad en 9, pues es mucho más difícil aquí. Entonces, pues uno lo que hace es valerse de estrategias para poder dividir la unidad en 9. En este caso, pues la unidad no, ha, no hay necesidad de que sea así de pequeña, puede ser más grande. Yo lo que haría sería dibujar unidades de 9 cuadritos o de 9 centímetros para poder un, dividir la unidad en más partes. Como siempre, un ejercicio para que ustedes practiquen. Recuerden que ustedes pueden pausar el video. Y vamos a ubicar en la recta numérica los números 7 tercios y 3 cuartos. Ustedes pueden pausar el video, miren más o menos dónde va la respuesta. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Aquí va el número 7 tercios y aquí va ubicado el número 3 cuartos. Acordémonos que cada unidad aquí se divide en 3 y tomamos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí la unidad tendríamos que dividirla en cuatro partes iguales. Entonces, pues más o menos la idea es tratar de que esas unidades queden iguales. Cada unidad, como en este caso, la dividimos en 4, 1, 2, 3 y 4. Y en este caso tendríamos que seleccionar 3. 1, 2 y 3 cuartos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de fracciones. Disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior del video. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.